amigos, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Bisagra a través de Antena X. Este, bienvenidos, por favor, compártanos, y hoy me acompaña aquí en La Bisagra nuestra compañera Rox. Gracias, Rox, por estar gracias, aquí con nosotros. Gracias por bueno. invitarme. Así es, amigos. Tenemos hoy en día tenemos un programazo que no, hombre, para qué le cuento. Es que traemos lo que nos gusta, nuestra especialidad, el chisme, el Rox. chisme a gusto, así. El chale, el chingo, y era gusto y amigos comuníquese con nosotros por favor al 81 27 19 69 91 este estamos para eso para ustedes y al 81 28 58 90 23 es una red de WhatsApp para si nos quiere dejar algún mensaje este a toda la gente que se está este, ya conectando queremos agradecerle su preferencia esto es la bisagra totalmente en vivo desde Monterrey Nuevo León y prepárense, le vuelvo a repetir, traemos unos chismes, pero buenísimos, buenísimos. Este, Más que todo, también queremos decirle a las personas que quieran ser patrocinadores de la Bisagra, contáctenos, véngase para acá con nosotros, somos la mejor este, experiencia eh, para que usted tenga su negocio, crezca su negocio, lo conozca más gente, nos conozca a nosotros, a la Bisagra, conozca al canal. Vea que tiene una barra impresionante, una barra que no se acaba todo el día en estar viendo la programación. Hoy me acompaña Rox. A ver, Rox, la bienvenida. Pues buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en la bisagra y pues muy contenta de, de estar aquí acompañando a Arbey. <laughs> ¿Qué tal, frito? Ah, rico, qué rico. tal. Es, eh, <laughs> Un sí, claro. Ustedes sí, amigos drástico. en casita, lo que, que están ahí comiendo, merendando, cenando, algo, algo calientito, algo, este, porque... Vaya por ello, córrale, porque... Va a estar va a ver, bueno, va a, a estar ver bueno que gente. hoy sí. Les tengo una fecha, amigos, pónganse, pónganse, estén al pendiente, no se vayan a ir, este, porque tenemos una fecha muy, muy deseada, el 15 de diciembre, a ver qué les, qué les va a recordar el 15 de diciembre, porque hay una nota por ahí media sospechosa que tenemos, traemos notas de, de este Mauricio Clark, que ahora resulta que ya la sotana le llega... Este, como tres metros de largo. Okay. Este traemos mucha, mucha, mucha información de Atala Sarmiento, de Juan Gabriel, de, de, de muchas, muchos, muchos. Entonces, también regresa Ernesto La Guardia okay, al, a los medios. Vamos a saber de qué se trata. Es este traemos por ahí declaraciones también de, de Niurka Marcos, algo que, que le pasó, una bromita que le hicieron y no reaccionó nada bien. No, no, traemos bastantes notas. Este, así que no se vayan, amigos. Esto es La Bisagra totalmente en vivo, me acompaña Rox, este, en ausencia de Michelle Trujillo, la titular de este programa. Así vamos es. a ir a la primera pausa, corte comercial, regresamos y prepárense. Vaya por su cafecito, por Empezamos su, por con su, su chocolatito, bueno. su panecito. Este, y síganos compartiendo, mándenos sus mensajes. Ahorita regresando con gusto, vamos a empezar a enviar saludos, pero vamos a ir a la primera pausa para ya regresar de lleno con este programa que es La Bisagra. La Bisagra. Ya regresamos amigos, le repetimos, esto es Antena X, es el programa La Bisagra, este, y vamos a empezar a empezar a enviar saludos, Rox, claro es, que a sí. todas las personas que nos acompañan, este, para Michelle Trujillo, la titular del programa, que está Así aquí es. conectadísima, saludos. saludos. Eh, Raquel Moreno, gracias, Michelle Trujillo, saludos compañeros, sorry. No pude estar, nos vemos la próxima semana. No importa, amiga, usted arregle sus cosas. Así. También para Adriana Barraza, Adriana, hello, cafecito con gorditas, gusta. Ay, Adriana. Claro, claro. Adriana, Adelante. por favor, Aquí Adriana. Te esperamos. este lo, el único detalle es que vive bien lejos, Adriana. Sí. Sí, se va a venir Alcanzar. hasta el lunes, al lunes ya con, con el café. Para el martes. Sí, para Mariano Tamés, este compañero, claro que sí, para Soli Pérez hasta Dallas. Vámonos, Marisol sí. Salas García. Hasta Cerralvo, Nuevo León, Hugo Torres, este, Silvia Rodríguez, hasta Houston, Texas. Claro que sí. Saludos a todos amigos, Síguenos compartiendo. Esto es Antena X, su programa preferido La Visag. La ¿Cómo ¿Qué ves? ¿Qué tal? Muy bien, excelente. Oye, por ahí tenemos también un, este, un estreno para la próxima semana. Que ¿Es verdad? Por ahí nos comentaron eh, lunes 3 de la tarde un nuevo programa aquí en Antena X de Rol con Aleira ya saben amigos, próximo lunes, tres de la tarde en punto, tiene una cita a través de Antena X, de rol con Aleira, Aleira es una amiga personal y compañera ya de Antena X estrena su programa, este ya se va su programa se va a tratar de andar en los municipios gra grabando cápsulas para que nos, lo conozcamos más no piense usted ni crea que va a ser este reportajes de Alvarado, pero no. en versión mujer, no 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 no, 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 va a ser totalmente <laughs> diferente, pero con cápsulas llenas de, de mucha información este para que conozcamos un poquito más a fondo los municipios que hoy en día están un poquito descuidados, este pero hay que volverlos a, a que la gente vuelva a confiar más que todo también en ir a los municipios. Exactamente. Así es. Tenemos a Fernando Martínez, claro que sí, un saludo. Este, hola, saludos de Pachuca, Lucía Arteaga Damián. Claro que sí, amiga. Este, Mariano Tamés, hey, saludos, claro que sí. Este, sí. y, y, nos vamos a ir de lleno, ya, porque Muy la gente bien, es lo que sí, está, está, esperando. está esperando. Nada más que acá creo que el monitor se nos apagó. Este, y, y qué creen amigos, este, también les tenemos un, un chismecito que aquí me ando gando desde, desde hace días, desde el martes pasado. Este, un chismecito aquí local, que va a haber más adelante, se lo vamos a allá a. a a, a decir bueno, para que se entere bueno. todo lo que sucede aquí. Y lo peor de todo es que yo en todo esto, a mí no me pasa nada. <laughs> sí, es cierto. <laughs> entonces vamos a comenzar. Pues miren, después de tanto que se habló y que se dijo de este muchachito, pues ya no sé cómo decirle, ¿verdad? Porque él solo se, se quita eslogan y se los pone. Este Mauricio Clark, este muchacho que, que, que pues mucha gente ya lo tiene identificado. Pues que primero que era niño, que nació niño y luego quiso ser niña. Y, y ahora ya pues trae la sotana a tres metros de largo y, y creo que a veces es contraproducente ahogarte y caer en tus propias de, declaraciones, ¿verdad? Claro. Que en este caso, pues todo mundo sabemos que en medio del espectáculo, pues que era gay. Pero parece ser que le llegó la luz divina y ahora ahora está en contra del ambiente gay. Qué cosa, ¿verdad? Como, Se contradice, claro. Por, por, por eso este, respeto mucho a que a aquella frase que dijo don Benito Juárez el respeto al, al derecho, derecho ajeno, ajeno es la paz, es la paz. Claro. y creo que no lo está llevando a cabo este muchachito porque nada más se anda metiendo en puros pipí <laughs> <laughs> este qué cosas de después sí. de, de, después de andar este diciendo a los cuatro vientos de que eres gay que este que yo creo que a veces la vida personal se tiene que mantener así guardadita claro, guardadita al este y lo peor de todo que creo que le hacía mención también a la canción de Alejandra Guzmán la de hacer el amor con ocho, hasta eso de ahí le andan, andan sacando sus trapitos al sol. Por, <laughs> ahora, ahora por andar de asustado. Claro, ¿de ¿verdad? O sea, ¿Cómo ves, Rox? Pues? No, pues la verdad es que no se decide. O es o no es. ¿No? Pues qué mal por él. Pues sí. Anda sí. En, la, en, en la vida nomás dando topes y a lo tonto. A, exactamente, a lo tonto. <laughs> pero pues bueno. Sí, fíjate que hablando también de la nota de los espectáculos, me enteré por ahí también que la que anda fuera de, de intrusos, esa tal Asarmiento. Este, desde un principio ya se venía ya venía esto este, a, a pasar porque pues ella ha hecho muchas entrevistas, estuvo en la saga con Adela Micha eh, habló de todos, lo curioso de las notas de ella es que ella siempre dice que no habla mal de nadie pero los actos y las consecuencias o a sea, como van sucediendo, se da, la gente se da cuenta que la mentirosa es ella <laughs> al final este, y otra de, de las cosas que le supe también a la, a la talita Sarmiento es de que es muy buena imitadora y ahora sale un chisme que dicen que Pati Chapoy le dio chispón porque la descubrió imitándola. ¿Sabes? La vocecita de pito que tiene la Pati Chapoy. <risa> <risa> y, y le dio, bueno, vámonos. Adiós. Ahora tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo en intrusos. El por qué la salida, si tan, si la aventaron con bombos y platillos para que fuera ahí a conducir. Y al final, fuga. Nada, no encontrado lugar. Qué cosas, ¿verdad? Sí, cómo, cómo. Pues sí. Amigos. Comuníquese con nosotros. Esto es Antena X, la bisagra totalmente en vivo en compañía de, de mi compañera Rox. Comuníquese al 81 27 19 69 91 y el WhatsApp. 8128 589023. Ya sabe, mándenos una fotito, un video, un saludo, ¿por qué no? Claro que sí. Nosotros en la bisagra estamos abiertos para que usted lo, nos tome como su canal preferido. Esta es su casa. Y si usted también tiene la inquietud como uno de venir a estar aquí conduciendo, usted venga. Nosotros aquí lo, lo apachamos. Aquí hay lugar. Le da, le, aquí hay lugar y de sobra. Le, da, <laughs> le damos este calor. Aquí usted se la va a pasar muy, pero muy bien. Este, tenemos otra notita, este, pues yo no quería llegar tan rápido, verdad, pero bueno, fíjate, 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 Ross, que hace hace semanas yo había comentado sobre Talía. De Ajá. hecho, la semana pasada que la habían sí. que la habían detenido en en, <coughs> en los Estados Unidos porque iba a una firma de autógrafos y iba aceleradita la mujer iba tarde y la detuvo y la policía y hace todo un circo. Pues vuelve a Talía otra vez con otra nota. ¿Cuál es la nota? Pues que resulta que Talía este este siempre había dicho y bueno, de hecho yo escuchaba más a Pepillo y él que eran muy amigos que eran prácticamente uña y mugre, comúnmente, como se dice. Este, y Talía viene a presentar su nueva discografía de Valiente a la Ciudad de México y pone como condición que ella solamente quiere que la entrevisten puros conductores titulares de los programas, entre los cuales estaba incluido Intrusos, Ventaneando y muchos programas más. Este, y la sorpresa fue que al momento que, que, pues, que pasan la entrevista de esta, de esta Talía, y pues te quedas, te quedas esperando de que va a salir Pepillo Origel, pues porque son amiguísimos de toda claro. la vida. Y mole, Doña María. ¿Quién crees que salió entrevistando a Talia? ¿Quién? A Talas Sarmiento. ¿Qué tal? <laughs> ¿Y dónde quedó Pepillo? ¿Dónde? Esa es la pregunta que no nos deja de dormir. No sabemos. No, y, y, y ni, ni Pepillo. Ni Italia han hecho ninguna declaración. Algo hay, ya sabes. O sea, yo, siempre, yo siempre les digo, en el mundo del espectáculo y en el mundo joteringo siempre hay chismes. <risa> <risa> siempre hay chismes de todo. Vamos a ver quién más se ha conectado por aquí. Tenemos también, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, este, Cala Raquel García, claro que sí, hasta Podaca. Este, Marta, Clarita, Alejandro, saludos Cervey, desde Houston, claro que sí, tía, un saludo, un abrazo para toda la familia. Este, a ver. Dice también ay, ah, ya le quiere pegar a la bisagra, compañero. <laughs> dice, pero Atala Sarmiento está en diferentes programas. Miren, sí, lo que compañero, de... por favor, por favor. Nosotros somos los sí. especialistas sí. en las notas, compañero. Aquí el Rey y Michelle son los buenos. ¿eh? <laughs> no he escuchado cuando Michelle dice, tú eres el chismoso. <laughs> pero bueno, es cierto, compañero, salen varios programas, pero ahorita la nota es de que ya le dieron cuello de de intrusos, tarde que temprano salen las cosas a relucir, Así Este, es. y sí, ¿cómo ves Rox todo este todo este rollo? No, pues está muy interesante, la verdad es que sí hay tarea para, para saber dónde quedó Pepillo. ¿Dónde ¿No? quedó Pepillo? Michelle Trujillo nos dice, este, Pepillo habla mal de todos por detrás. Ya lo vimos con Flor Rubio. Pues eso que le digo, el mundo de la jotería sí. también. Sí. <laughs> Susana Smith, saludos Hair Ah, mi vecina, claro que sí, hasta Las Lomas, Juárez, Nuevo León, la saludos. frontera entre cadereita y Juárez. <laughs> a ver, amigos, ¿de dónde nos den, Por favor, comunique, este, mándenos Compartan, un mensajito para mandarles saludos, claro que sí. Y sigan compartiendo, claro eh, que sí. Este, sí, a Michelle Trujillo, claro que sí, Michelle, este, la gente ya ahorita empieza a preguntar por ti, ¿eh, Michelle? Tú te lo perdiste. <laughs> este, vamos a ir a 8, 8 y cuarto ya. Ay, qué rápido se nos está pasando. Muy rapidísimo, el tiempo, sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí. Este, bueno total después de la nota que estamos vamos a ir ahora vamos a hablar de una nota un poquito fuerte un poquito fuera de lo común para mí un poquito en su momento tonta pero es mi trabajo dar las notas qué hago <laughs> aunque sí. no me guste qué hago hay que hacerlo pues resulta Rox que anda por ahí un señor no sé si ande borracho drogado o ya el cerebro la canica ya le bote de todos lados resulta que ha dado una fecha ¿por qué crees? ¿Por qué? que supuestamente va a reaparecer Juan Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo? Tú cómo tomas la nota. No pues. ¿Será el fantasma? Pues ahí anda ya con eso de que ahora la la, la juangas Juan, le va a salir el espíritu. Mira ahí está. Joaquín Muñoz, ex manager de Juan Gabriel, asegura que el cantautor está vivo y se prepara para reaparecer ante los medios. Él simuló su muerte. Está en una casa, está bien, confortable y todo. El mes que entra nos vamos a dar cuenta está preparándose todo para que el día 15 aparezca públicamente", dijo Muñoz en entrevista para el programa Intrusos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? No estaba muerto, andaba, de, andaba parranda. de parranda. Yo creo que a lo mejor este señor a ese día muy amigo de Bonividente. ¿Será? No, ya no lo creo, la verdad. Yo no, le, yo no lo creo porque no creo que tenga esa capacidad, Juan Gabriel, después de tantos años de trayectoria. De ser una persona que, que la gente, fíjate lo curioso de, de todo, que la gente por su homosexualidad lo criticó y lo juzgó, y él vino con su talento a callar de la boca mucho. Claro. Primero lo pisotearon y después todos andaban ahí limpiándole sí, por donde pasaba. Exactamente. <laughs> Qué cosas, ¿verdad? Sí, 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 este, sí ya, Y sí, y ahorita dice, ajá, ajá, ahí lo dice: con relación a la herencia y la pelea de los bienes del cantante, afirmó que el testamento lo tiene Juan Gabriel y por lo tanto no se pueden quedar con nada, ya que él está vivo. ¿Cómo ves? Muchas especulaciones se han hecho respecto al cantante tras su muerte. Entre los que afirman que está vivo está Ricardo González de Pillín, otro volado, quien además afirmó que se encuentra escondido en una casa ubicada en las Bahamas. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta gente? ¿Fumarían de la misma? Pudiera ser. <laughs> digo, esa, digo, tiene mucha gente que lo sigue. Yo creo que sería una decepción, ¿no? Jugar así con la, las personas que le lloraron y, y que siguen pues... más bien más bien Rox yo siento que esta gente está chiflada pues sí o sea no creo yo la calidad de Juan Gabriel no era mi amigo verdad ni no, pero muchas veces a veces el artista te transmite parte de, de, de su forma de ser este no creo no creo yo la verdad lo dudo demasiado siento que es una nota que la tenemos que dar porque es lo que se genera en los claro. medios pero aún así se me hace como que como que un poquito ya algo tocadito a la gente o sea cómo te pones a decir es como si dijeras como el de la Biblia de Lázaro Levántate y anda, pues no, pues por favor. Exacto. Qué padre fuera. Sí. Morir y que alguien te diga, va a revivir el tal día. Sí, no, <laughs> Ay, pues qué sí. padre. Sigan disfrutando de su cafecito. Adriana Barraza, amiga. Las gorditas. Te estamos las... esperando, sí. amiga. Sí. <laughs> con las gorditas. ¿A qué hora llegas? <laughs> ¿A qué hora llegas? Esto es Antena X, amigos. La bisagra totalmente en vivo. Le repito los números. 8127, 19, uno línea directa y el WhatsApp. 8128589023. Claro que sí. Este vamos a enviarle saludos a toda la gente de Texas que nos vea, a toda la gente en la República Mexicana. Este muchos preguntan qué pasó con Michelle. Michelle, este estará aquí la próxima semana. Claro que sí. En, en, en la bisagra. Este también queremos recordarles amigos que se estrena nuevo programa a través de Antena X todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. No se pierdan este nuevo programa de Rol con Aleira. Con Aleira. Así es. Lunes 3 de la tarde. Los esperamos. Ay, claro que sí, bueno. estén al pendiente. Va a oh, ser muy que el, bueno. Que muy el canal bueno. va creciendo, va creciendo. Sí, y más entre es. más programas suscribirte y más variedad. Así que compártanos para que más gente se entere que estamos aquí. este Desde Monterrey, Nuevo León, en vivo. Con un frito bien, pero bien sabroso. Sí. Y, y esperando luego, unas gorditas y un cafecito. Y, sí, ah, y lo dicen dije. que la próxima semana viene todavía más. Sí. Y me toca a mí el revoltijo, amigos. Todos los martes, de 7 a 8. Este, no se pierdan el, el revoltijo con un servidor, el Rey Gaitán. Este, y nos vamos a ir a otro corte comercial. Este, para regresar con más notas porque la verdad tenemos creo que hasta nos va a faltar tiempo en esta ocasión pero no importa para eso estamos le repetimos antena X estamos totalmente en vivo desde Monterrey Nuevo León y le vuelvo a repetir el número de línea directa 81 27 91 y el WhatsApp 81 28 23 ya regresamos amigos esto es la visagra Todos los viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas a través de Antena X. La, la bisagra. bisagra. Te esperamos. Te esperamos. Ya regresamos. Estamos aquí al pendiente de las notitas, amigos, porque esto cada vez se pone más emocionante. Así es. Este, quiero enviar un saludo también para Nati Arroyo, este un, un muy buen amigo. Saludos, amigos, compártanos, por favor. Eh, también tenemos aquí unas notitas que nos llega de, de, de primera mano. Eh, también para Sol Salazar. Claro que sí. Querida Sol, gracias por estar ahí, amiga. Compártenos, por favor. Y aquí tenemos una exclusiva, amigos, ¿qué creen? Y se, nos dice Michelle Trujillo, dice, no, ya no estaré, tengo una propuesta, este no puedo decir el nombre, pero ahí los, los, ustedes lo pueden leer. Guacala no te creas, ay Michelle, no, 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 hombre Michelle, qué bárbara, tú nada más quieres que nos dé un infarto, qué pasa contigo. Hay mucha gente preguntando, yo creo que Michelle ya a varios ya les contestó. Este, vamos a seguir con las notas, ¿cómo ves? Así es, muy bien, pues sí, todavía tenemos muchas cosas que compartir. Muy tenemos este, también lo de esta, esta actriz, eh, Adamare López, Adamari López, este, que, que estuvo un tiempo desaparecida, este, que hasta sus mismos compañeros sabían qué había pasado con ella, y se empezó a especular muchas cosas: que se le había vuelto el cáncer, que se le habían quitado otra bubi, que se una prótesis, se le había explotado, muchas, muchas, muchas cosas. Este, y, y ya checando todo, al final se rumora, no es una noticia 100% ver verídica, pero pues, tú sabes que los medios siempre especulan antes claro. de que salgan las, las notas, Ajá. y resulta que, que esta actriz, que aquí en México, de, bueno, de hecho aquí se dio a conocer participó en muchas novelas este se encuentra hospitalizada hace, desde hace tres semanas pero no es por cáncer, ni por ninguna, hasta ahorita, ¿verdad? bendito Dios, ninguna enfermedad, ¿por qué crees Rox? ¿por qué? ¿qué te imaginas? alcohol, drogas ¿No? Está embarazada. Santo cielo. ¿Ves? Después de haber vencido el cáncer, está embarazada. Y todo apunta a que probablemente está en una situación delicada porque está esperando gemelos. ¿Qué Mira. tal la vida? Eh? ¿Qué tal? Cuando el cáncer le quiso arreba arrebatar la vida, ahora le da la dicha, si es verdad la nota, sí. ¿verdad? Si es verdad pues claro. de ser madre de unos gemelos. De gemelos. ¿Qué pues. tal? Eh? No, no, no. Si esto se pone cada vez. más. Ay, Saludo para nuestro compañero Jorge Méndez. No te vayas, Jorgito. Tenemos un, un chisme local, compadre. No te vayas, te va a gustar, <laughs> te va a gustar. Saludos. <laughs> Saludos, sí. Ya todos aquí digo, chisme local y todo voltean sí, a ver así. Todos volteamos cake. a ver para dónde, de dónde va a llegar ese chisme. ¿Qué viernes, va a decir? De que... <laughs> Creo que por ahí un compañero debe de estar estoy un poquito nervioso por ahí, pero, pero no pasa nada, compañero. ¿Quién será? Este, tenemos también aquí un... Estamos esperando a Adrianita, y nada, Adrianita, que resulta que anda en Santa Catarina y se anda en Santa Catarina con el café y las goles. ¿Qué pasó, compañera? Pues es ¿para qué no lo ofrece, hombre? Ya nos, pues sí, ya, aquí no, estamos antojados. No nos va a quedar otra más que pues, tomar agüita. Pues sí. <laughs> Así que, ¿cómo ves la nota? Pues muy interesante. Pues esperemos Pobre que Adamari no, no. López se, se encuentre bien. Otra nota que tenemos también es de este, el hijo de, de José José, que empezó también a dar declaraciones que a mí ya me suena algo chocante de que anden en cada medio diciendo que mi papá sí, que mi papá no, que me quiere, que no me quiere. Y este chamaco se fue este, a Miami a, a buscar a su padre, ¿verdad? Pues obvio, ¿verdad? Como hijo quería estar al lado de su padre. Y cuál es su sorpresa, que lo reciben hasta con policías en puerta. ¿Qué tal? Que el Señor había dado la orden que no lo quería recibir, que porque su hija Sarita, este, según comentan, que ella es la, la que la que está prohibiendo todo eso, porque ahí por ahí se están disfrutando una herencia qué triste qué triste claro. sale sacan a relucir que ahora que primero habían dicho que una revista había pagado muchos este miles de dólares para cuando lo trasladaron de la ciudad de México a Miami y resultó que todo es falso que el señor está hasta el chongo de deudas con... porque todo ese viaje lo pagó con sus tarjetas la hija no pues sí qué cosas de haber sí, sido el príncipe de la canción y todo tener que ya como dicen después de vejez viruela y más que todo que los hijos lo provoquen sí no qué triste no terminar es, así está feo todo ese tipo de cosas pues mira aquí Michelle nos dejó una notita que nos habla acerca de la top model Adriana Lima, este y que esta famosísima y muy guapa la verdad muy bella este, modelo top model eh, se despidió de las pasarelas en Victoria Secret nos, no me, no me dejó no 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 es, me especificó el motivo pero me imagino que muchas las veces cada quien tiene sus etapas ya en el, tanto claro. en, tanto en el cine en novelas en modelaje y todo hasta los mismos futbolistas, ya ves que de sí, repente. Todos tienen su ciclo. Tienen su ciclo. Pero lo bonito de todo esto es que esta niña sí deja muy, muy, muy fuerte una pasarela verdaderamente internacional. este Y con una imagen súper carísima. Porque Victoria que no te paga ni mil ni dos mil dólares. Sí, <laughs> Millones. Sí, sí. sí Millones. Yo creo que los modelos y los furgonetes son los mejores pagados y los boxeadores aunque hagan trampa. También. <laughs> Esos son los que más dinero le genera a la industria. Y míren, miren a nosotros aquí pidiendo un cafecito con unas gorditas. Con unas gorditas que a, no van a llegar. Y, y, Adriana que, y Adriana que se nos va para allá, para para Santa Catarina. Vamos a seguirlos leyendo, amigos. Este, tenemos aquí también. a, Ah, miren, pues la aquí Michelle tenemos. Complementa la nota. Sí, que sí. sí, Ella se va porque decidió no, no ser figura pública y llevar una vida normal. <laughs> dice Jorge Méndez. Ajá, dice, ya me piqué y no es albur. <risa> 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 ¿A que sí, compare, compañero. Sí. Se queda uno con la duda de que ayer ve y que traerás por ahí. Este, Les volvemos a recordar, amigos. Próximo lunes, 3 de la tarde estreno de este programa de rol con Aleira. Con Aleira. De hecho, aquí la tenemos a Aleira. Saludos, Aleira. Este, ya te estamos dando la promoción ¿eh? para que te vengas con todo, con todo aquí, a tirar todo el rostro aquí a Antena X el próximo lunes a las 3 de la tarde. Eh, vamos a ver quién más. Tenemos aquí una una de las mejores pagadas del mundo, dice Michelle Trujillo. Eh, Michelle te pregunta, Jorge, ¿con qué te andas picando? Ay, muchachos. <laughs> el albur ante todo. Sí, no, si sí, es que, así somos los mexicanos, muy albureros, muy sí, albureros, gracias, sí. muy albureros. Este ocho de la noche con veintiocho amigos, por favor, síganos compartiendo, esta es Antena X, estamos totalmente en vivo, de qué parte de la república nos ve, o en qué país, nos ven en muchos países, los sabemos, por favor, comuníquese con nosotros, esto es La Bisagra, estamos totalmente en vivo, Yo y hoy me acompaña mi compañera Rox, este, que ya me dieron cuenta, ya no la he dejado hablar. Sí, no, 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 no. la verdad es que estoy aprendiendo, porque esto del chismecín como que... No se me da todavía bien. ¿No, no habías estado en el programa de Rox? No no, no. no habías estado. Aquí hemos tenido a quién? En, en la Bisagra hemos tenido a Leira. A Leira, ah, que es, le repito, es su programa el lunes de con la Leira. Hemos tenido. Adriana. A Adriana Barraza, nuestra compañera también. Hemos tenido a la Pachanga, Los noches de Pachanga, sí, Mariano y Jorge. Claro que sí, la Bisagra. ¿Quién nos faltará por ahí? ¿Alguien? ¿Tiene que haber algo ahí? Este, ¿alguien, ¿Alguien que quiera.? ¿Qué? Ah, el productor, Walter. Walter el, también. Sí, sí Wal Estaría muy bien invitarlo al chisme ¿Ustedes creen que le gusta el productor del chisme? Por algo nos tiene aquí sentados. <laughs> 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 saludo para toda la gente de Cerralvo, Nuevo León, claro que sí. De hecho, creo que la primera este, nota que trae, digo, primer programa que viene a Leira de rol con Aleira, creo que es el primer municipio que se va a visitar. Y por ahí voy a andar yo también así, pegándole, sale? pegándole. Muy contenta y orgulloso. Sí, claro, que sí dice no volvió Claro. La verdadera cuna del estado. ¿Qué tal, eh? Muy <ríe> bien. <ríe> promoción, promoción. Comuníquese, amigos. 81 19 -69 91 Y el WhatsApp. 81 28 Así es. Esto es Antena X. Estamos totalmente en vivo. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Esto es... La bisagra. Lanzagra. ¿Qué tal, mis amigos de Antena X? Los invitamos todos los jueves a Noches de Pachanga de 8 9 por Antena 10. Denle like a la página y por ende, Noches de Pachanga de 8 a 9. ¡Yeah! Eh. Hola, soy Gaby. Los invito los lunes de 4 a 5 aquí por Antena X para que vayan a ver NH, donde yo presento videos musicales. ¡Los espero! <music> A Alex Estética, la cual le ofrece una gran promoción en alaciados profesionales. Su teléfono, 897-97-13031, en Reynosa, Tamaulipas, La Colonia, Puerta del Sol. Recuérdelo, el corte es totalmente gratis con esta promoción y anote el número que no se le olvide para un alaciado perfecto: 897-97-13031. Esto es a través del Revolt. Ájale, ah, ¿quién era ese muchacho? ¿Quién será? <laughs> Vamos no. a seguir leyendo sus mensajes, amigos. Ya saben, esto es la bisagra. Estamos en vivo. Sí, esto está muy bueno. Este, Jorge, ¿con qué te. Ah, ya lo había dicho de Michelle, ¿no? Dice, lo que pasa es que van a dar un chisme local. Claro que sí, amigo. De hecho, ya estoy, ya estoy preparando. Ya está. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? La, 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 la garganta, dice, sí. Mariano, Rox verdad que da miedo el rey ¿Qué pasó sí. compañero? Sí, sí. Rox, ¿Por qué? Sí. No, no, no sé el Por el chisme Por el chisme Ya se armó la gorda dice Jorge Chisme caliente, órale ya di lo que ando manejando. Ay, 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 ay. Mira Sol Salazar. Ya están con la duda. Ya queremos saber. este ¿cuál es el chisme local? Antena X. Ah, jale, el chisme. Ya ves, Todo el Todo mundo está esperando ese chisme. A ver, con que lo pidan otros dos más y lo damos así. Rapidito, rapidito. Lo bueno es que Adriana Barraza no nos está viendo. Sí, de bueno. Si no, ya hubiera preguntado. Sí, le faltan por ahí algunas personas que. Ay, amigo. A ver, chisme, chisme ¿Ya ves? Falta, uno, falta uno, falta amigos. uno Rápido Ya, ¿no? ya. No, no, ya, no cuenta ya el otro ya Ya, ¡Ah! <laughs> ya Michelle completó <laughs> Ay muchachos Bueno, pues qué creer muchachos vamos este, o sea, Un saludo también para Marco Muñoz Que se acaba de conectar, creo que sí Hasta las lomas allá en Juárez Pues Walter, o sea, hasta me salí del hospital por el chisme. ¿Qué tal? <laughs> se le olvidó la enfermedad. <laughs> me imagino que están todos así. ¡Ay, qué sí. va a decir, qué va a decir, qué va a decir! ¿Se los digo, amigos, en serio? ¿Quieren que lo diga? Es que tengo miedo a de meterme después en problemas, hombre. Nada, no se crean. Miren, pues resulta. Este... <laughs> resulta que el martes pasado. Este, yo tuve un invitado en el programa del Revoltijo, que ya saben todos los martes de 7 a 8 en vivo con un servidor, Herberga Itán, el Revoltijo gol este, y, y mi compañero quedamos en un acuerdo de que él iba a entrar a conducir el programa lo cual yo me tengo que hacer hacia un lado este y él trae su celular, su móvil, como dicen algunos en la mano platica con el productor pero no se dan cuenta que yo tengo vista de águila y oído de marrano. De eso no se dieron cuenta. Y qué creen, amigos? Toma el celular, lo ve la pantalla y le da un beso. Quiere usted saber quién era la persona que estaba en esa pantalla. Sí. No se pierda la próxima. Semana. <laughs> Algunos ya sabrán, y se los dejo de tarea. <laughs> no sea cabra, dice Jorge. Este, vamos a enviar bueno. Erika Martínez, claro que sí, hasta allá hasta Juárez también. Fernando Fernández, ájale primo. Este, qué bueno que nos ves. Este, allá hasta Texas, andas en Texas, creo. Eh, Juan, Salinas Juani, claro que sí también. Hasta Cerralbo Nuevo León. Este, ¿cómo ven el chisme? Está bueno, ¿verdad? Oh, y tengo sí, más, no. más que me tengo que detener. Que ya dilo, Mira, dilo, o sea, sí. Dice Era Adriana. Era Adriana no. dice Michelle Trujillo. No. No, no sé, no, no, no sé. sé yo, yo no no, 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 lo no, no sé. No, 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 no. Claro, no, sé, no sé, no sé, compañera, no, 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 no quiero meterme en, en, en líos. Se nos acabó, se nos apagó el, 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 el proyector, pero vamos a seguir con las notas mejor porque ahora yo soy el que me estoy poniendo sí. nervioso. <laughs> no te van, no, van me va a dejar llegar en a paz. No te van a dejar en paz. Este, pues bueno, pues miren. Eh, Michelle nos dejó la nota también dice que habla acerca de Bárbara de Regil uh -huh. y sus proyectos fitness donde asegura que dejó de seguir a mucha gente en redes sociales y ahora la siguen a ella pues aporta deporte y salud con sus dietas y tips? tips de ejercicio qué, tal? ¿Qué tal? tan guapa mira no muy guapa Muchas de las veces, ¿qué cosas? ¿verdad? Hay, hay personas que tienen una profesión y sin querer el destino los lleva a hacer otra que les brinda más fama y a la vez hasta más renumeración. Sí sí, 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 definitivamente. Míreme a mí. Sí. Me he digo, aquí. hay en eh, Juárez, estilista, de acá en Monterrey. Acá, ¿Qué tal, de, eh? ¿eh? Y en la ¿qué bisagra. Está? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Y el revoltijo a los martes. Ah, el revoltijo a los martes, claro que sí. Estilista. Es. Los, mire, si usted en algún momento. Nota que repetimos mucho que los, el próximo lunes a las 3 de la tarde se va a estrenar el nuevo programa con Aleira, de rol con, Ale, con Aleira, es porque el productor nos está insistiendo en que demos la promoción. No, no vamos a caerle así como que chocantito, ¿verdad? Que no nos crea que es así cosa es. de nosotros. Así no, no, el productor manda y hay que obedecer. Así es, hay que dar los anuncios. <laughs> ¿Pero qué creen? El próximo lunes a las 3 de la tarde, <laughs> no se <laughs> pierdan de rol con Aleira. con Aleira. El gran estreno a través de Antena X. A ver, a ver, Bárbara. Bar dice Michelle, Bárbara dijo que ahora ella solo hará videos de deporte y físico, además dietas. Ella no quiere nada negativo en su vida. ¿A qué se refiere con negativo? ¿Será chismes? ¿Qué pasó, Mariano? A, 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 a poco dudaba de mí? <laughs> dice, hasta me atraganté el chile. ¿Pues que estás comiendo, compañero? <laughs> Dice, Natalie, ¿son del canal? Sí, Natalie, sí, no te hagas. <laughs> ya sabes, tú fuiste de las primeras que más o menos sospechaba el chisme. <laughs> ya ves, mucha gente, mucha gente quiere que digas. <laughs> Fernando Fernández dice, suéltalo. Este, ¿Quién más por aquí? Bueno, Salinas, Juani dice que no te pongas nervioso. No, no, para nada, Juani. Si este es mi mero mole. <ríe> Así. <ríe> Me dijo cuando iniciamos el programa, recuerdo. Un 7 de septiembre de 2018, el primer programa que hicimos este mi compañera Michelle y un servidor, este, que yo tuve que atravesarme porque no, no habíamos hablado la lógica de cómo iba a entrar, y me atravieso y me dice, no se ponga nervioso, no, yo por detrás, ve que me vaya a poner nervioso, que te pasa si es dinero mole. Jorge Méndez, este sí, ya dilo, ya lo dije Jorge, ¿no lo entendió compañero? Este, Mariano, Chile relleno. Ah, ok, qué bueno que nos hizo la aclaración. Sí. Pero Chile relleno a esta hora de la tarde. De la tarde-noche ya. Pero bueno, para gustos. Por aquí. vamos eh, okay. a ver, vamos a ver. No, hombre, qué... No, 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 no. Este, vamos a ir a... Al último. ¿Verdad, Nati? El último corte comercial. Este, para regresarles ya y llevarnos todas las notas de corridito. Este, y creo que por ahí... Había tenemos uh, una nota que ahorita se, se, se me fue así rapidito pero ahorita que regresemos se la damos este, y le insistimos, Síganse, síganos compartiendo por favor, esto es muy importante para nosotros y para que ustedes nos hagan llegar a más personas este, Antena X totalmente en vivo, esto es la bisagra estamos desde Monterrey, Nuevo León, con una temperatura pero así mire que, que nos rico el frío, que nos, sí. el frío está tremendo en cualquier parte que nos vea hasta el día de hoy, a esta hora aquí en Monterrey está frío y se espera que, que el próximo martes esté más cuando me toca el revoltijo, pero no importa. La, hay que estar aquí. Hay que estar listo. Este, al regresar, les vamos, a decir, les vamos a informar de una nota, pero súper calientita. Volviendo a lo mismo, con Gabriel Soto y Geraldine. Que ya se las digo, está buenísima. No se vayan. Esto es. La bisagra. La bisagra. El amor. ¡Azúcar! Ah, no, no. <laughs> Eso es el ¿verdad? Ya me prendí, yo me prendí otra vez. Ah, sal, sal, sí. ah, ah, ¡Mica Rosa! ¡Mica Rosa! Dice. Entonces, yo les voy a decir más o menos Qué son. Eh, los Illuminati son una. Eh, como una secta secreta. Nadie sabe de dónde viene, nadie sabe. O oh, bueno, tú algo ibas a decir de eso. Sí, ¿eh, ellos. Ah, eso se en Baviera, ah. cerca de Alemania, sí. se fundó en 1776. Sí. Una... Eh, a ver si podemos poner por ahí las imágenes de Merle Uribe. ¿Qué pasa con ella? Siguiendo Cuéntanos el, sí, la nota. Sí, oye, siguiendo, yo empecé la nota. Fíjate que supuestamente la nota que yo había traído preparada sí. era de decir que, que esta señora, bueno, esta vedette de, ya de trayectoria muy, muy buena, este, la señora. No, Estando en la tumba, entonces pasan tres días y Él resucita. Vienen las mujeres a buscar el cuerpo de Jesús para, para terminar de ungir el cuerpo. Y venían pensando varias cosas. Una, ¿quién les va a quitar la piedra? Algunos signos indirectos que nosotros podemos ver en la tomografía cuando no nos muestra una isquemia marcada. Hay algunos signos indirectos. Este, que nos dicen, oye, si sí hay isquemia, sí, pero pues no voy a profundizar en eso porque no es el, no es el caso. Entonces, eh, bueno. Llegar. Vamos con esta historia de la ya conocida casa de los tubos, porque es lo que pasó realmente. Aquí se los decimos. La casa de los tubos. Se relata que en una colonia muy exclusiva llamada La Escondida se encuentra una construcción. Amigos, claro que sí, esto es la bisagra totalmente en vivo a través de antena X. Comuníquese este con nosotros: 8127-1969-91. Bravo, ya me lo aprendí. Ya, ya. <laughs> ya no tuve que voltear el monitor. ¿Y el WhatsApp? 8128 5890 Así es. Este, bueno Jorge Méndez, ya lo dije amigo no, no lo, no lo escuchó, porque cree que el otro se está atragantando con el chile relleno <laughs> <Dice, risa> es tu mero mole y no te lo comes, me imagino que le va a estar diciendo a Mariano dice Walter, Bárbara a mi punto de vista es de las mujeres más bellas del medio Ajá, este, Natalie, repítelo otra vez Sol Salazar, y luego ¿quién se va a poner nervioso? ¿me conoces algo Sol? <laughs> Seth Álvarez, saludos a todos y Muchas todas. Gracias. Claro que saludos. sí, amigo, saludo. Gracias. Este, También, amigos, pónganos desde dónde nos ven. Claro que sí, con gusto le mandamos saludos. Este Y pues nos vamos con la nota. ¿Qué cree usted, Rox? Pues ya ve que los medios traían mucho escándalo con Gabriel Soto y, y Geraldine. Geraldine. Uh -huh. Este, que se, se habían divorciado, que se, se habían dejado, que si estaba embarazada de otro, que si Gabriel tenía un hijo fuera del matrimonio, que ya sabe cómo es este rollo. Y ándale, que resulta que un familiar cercano a Geraldine se le suelta la lengua. Y supuestamente da a entender que el verdadero motivo por el cual se divorciaron no fueron ni infidelidades ni embarazos con otras respectivas parejas, sino ¿Qué? <laughs> que Gabriel Soto, en, sus, en su época de que anduvo de Coscolino, uh -huh. contrajo una enfermedad. Okay. <laughs> la cual le transmitió a Geraldine. ¿Y cuál la enfermedad cree que es? ¿Cuál? Le pregunto. ¿Se <laughs> ¿Sí da? ¿No? no. El papiloma humano. Imagínese a qué grado no, llegan pues los sí. artistas hoy en día de andar de coscolinos y se les olvida que algún día salen todas las cosas a relucir. Exactamente. Parece ser que ella ya declaró que tomó un tratamiento adecuado porque hay un papiloma que sí se puede curar, hay Así otros es. que no. Eh, para su buena suerte, este, lo, se lo, lo pudo tratar a tiempo. Qué bueno. Eh, saludos también para Heriberto Salas, hasta las Margaritas Ayana Podaca, claro que sí. Saludos. saludos. a toda la familia, a todas tus hijas, a tu nieto, abuelito Heriberto, claro que sí, un saludo. Este, y, y así están las cosas con esta mujer, fíjese cómo ve, ¿quién iba pues, a pensar? Sí, sí, suele pasar. Como y le digo, la nota sale sí. y al final sale los verdaderos. Empieza aquí le el sí. que dicen hasta lo que no. Este, y otro también que anda ahí de chaburruco, el Fernando Carrillo, ¿cómo ve? Sí. Que anda mostrando su corpulento cuerpo. Este, bueno, pues ese. A ver, ahí, 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 ahí ¿Qué, ahí, ¿qué ahí, pasó? No sé, ahí ya no entendí esa fotografía. Pues ahí se ve, mire, los cuadritos del señor. Ya, pues, hasta la piel se le ve betarrona, ¿verdad? Ya viene envidioso porque te con mi pancita tamalera. No entendí ahí este, Adela Noriega y Salinas de Gortari que se estará burlando de él. O, ¿no, ¿Será? ¿verdad? Sí, ¿verdad? <laughs> ¿Será? Pues es que ellos eh, los habían relacionado en un tiempo, ¿no? Sí, sí, a, exactamente. Pues mire, pues ahí se eran sus épocas de. Pues igual, ya se miraba chaburroco, ¿verdad? Sí, no se sí. miraba tan joven pues, Hoy, hoy Michelle La diferencia Sí, no, sí Y de hecho, pues, de que hace ejercicio, obvio, se le nota al señor Pero también tuvo sus escándalos También ahí se andaba sí. rumurando también que bateaba para tercera Ya traen ahí muchos rollos de ah, Fernando andale. Carrillo, sí, sí, sí Es como este muchacho también Ay, el que pusimos la vez pasada con los lentes, que se mira muy joven Se me fue el nombre este que era, salía mucho en las telenovelas, hombre, que también dicen que batea para tercera al muchachito. ¿Quién? Fernando Colunga. Fernando Colunga. Así yo creo que es de la de la época también de serán, toda esa, esa camadita. Serán de, de, eh, <laughs> sí, sí. Pues de hecho ya vi también que traían que eh, se hablaba mucho en Televisa que existía un mentado catálogo de donde ofrecían todos servicios, favores sexuales a través de, 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 de programas o de novelas. Qué feos, qué feos, la verdad. Sí. Este, a ver, a ver, a ver, a ver, Michelle. Ay, Michelle, ¿cómo Ah, oh, Michelle, si ¿sí estás ahí, te encanta, sí. te encanta. Michelle y dice: Qué bárbaro, Gabriel. Pues, ¿qué se metió mm. con Yurka o qué? <risa> <risa> Hablando, vamos a, a meter esa nota. Se me había pasado. Yo les había comentado desde un principio: Esta no viene en la escaleta, Michelle, para que no me empieces a decir cosas. Este, esa yo la traigo <laughs> de mi morral. Sí. Resulta que a Yurka, uno de sus youtubers, así si se dice, ¿verdad? Ajá. Le hicieron una broma. Llegaron, me imagino que era como una especie de camerino con ella. Este, llegaron con una persona que supuestamente estaba cuadraplégica y le dice que, que le dé un abrazo, ¿verdad? Que, que porque él es su admirador, y Niurka, pues, con aquella ternura, todo lo contrario a la, a la fiera, fiera este, lengua suelta que es, sí. este, y se le acerca, y donde se le acerca, le, 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 ella lo hace con la intención de abrazarlo, y el de la broma se levanta y le da un beso en la boca. Se les fue. Patadas, bajos, golpes, de todo, de todo, de todo. Y, y lo impresionante de esto no es tanto la broma, es de que realmente se nota en el video que la hicieron desatinar. La reacción de la ella. La reacción de ella. Y, y los golpes no eran fingidos porque hasta se quejaba donde se los daban. Digo, si saben que la perra es rabiosa, es? la que le sí, mueve. Claro. <laughs> Como un sí, X sí amigos, 81-27-19-69-91, la línea directa y el WhatsApp. 81 28 58 90 23 Esto es la bisagra, ya saben amigos. Este y tenemos otra notita por ahí también, este que 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 ya nos vamos a ir porque se nos acaba el tiempo, pero sí. le vamos a dar la noticia así rapidito. Me quedó muy abajo creo la nota. Este de que esta niña nos hablan también de la salida de Gloria Calzada de Netas Divinas y que se fue con la Adela. Vamos a dar así rapidito porque así están establecidas. Este que fue a llorarle a, la, a Adela a, allá la, a, la, a su programa de la saga, este que ella quería volver a Netas Divinas. ¿Cómo ves? Que hay cosas, ¿verdad? De sí. Gloria Calzada, una excelente, excelente sí, periodista. Es que sí. Yo la admiro mucho. O co comunicóloga ella. y todo, y tener que llegar a sus extremos. Yo creo que las netas divinas son un, un, un producto express sí. que en su momento pegó y ahí yo creo que ya las dejan hasta de relleno. Pero para la trayectoria que tiene Gloria Calzada, se me hace como que una humillación sí, claro, de su claro. parte y es... propia. Ir a, ir a un programa con Adela este, Micha y decir eso, yo creo que se me hace así como que ubícate, Gloria Calzada, o sea, sí. o ya te cerraron las puertas, o qué pasó con, en tu mundo, porque para mí es una de las mejores. Sí, para mí también. De las mejores. La que sí. De las mejores. Ese también tenemos una nota de, de, ¿se acuerdan que le habíamos comentado de, de Carla Sofía? Este españolito yeah. que, que por ahí teníamos la duda si se llamaba Mochava Pirrino no. Este, porque él quería ser mujer. Este o sea, resulta que yo a veces. Le digo, ¿por qué me ponen a mí esas notas? <laughs> ¿Por qué me ponen estas notas? Este, resulta que, que después de que se metió, se sometió a cirugías, que decía que él quería ser 100% mujer, este, que, que, que andaba ahí de que yo tengo boobies, tengo esto y estoy en un proceso de hormonas para hacerme total 100% mujer, perdón. Y resulta que ahora le anda tirando los perros a la comediante Samia que le llevó flores y que los dieron muy acaramelados y que no sé, o sea, entonces, ¿qué va a ser un transexual lesbico qué? No, qué feo, pues, ¿verdad? O sea, otro desubicado. No, no, sí, no, yo creo que las hermanas se las dieron al revés. Sí, de plan no le funcionaron. <laughs> se las dieron totalmente <laughs> al revés porque yo digo, pues, ¿qué le pasó? ¿Cómo anda con eso de que ahora que después se quiere ser toda una mujer ahora le anda tirando? que le llevó flores? que los dieron muy juntitos? Yo digo, también puede que sea una gran amistad entre mujeres, ¿verdad? Porque se puede, se puede dar. Sí, claro. Pero no te exhibas ante los medios porque nosotros nos encargamos de, de destrozarte. Todo. De destrozarte. Claro. Le repetimos por último: 8127196991 y el WhatsApp: 8128589023. Bueno, a los que nos vieron tarde, miren, el chisme del local del que yo hablé desde que empezamos, el, el, el chisme local es este. Espero que mi compañero no se me vaya a volver a tragantar. El martes pasado yo tuviera invitado a mi programa El Revoltijo todos los martes de 7 a 8. Estaba un compañero... ya nos damos. ¿Ya nos damos, a Ah, ya nos damos. Ya amigos? se sí. terminó el tiempo. Ya se ya no, no a ahora se <laughs> Y un compañero, que no voy a decir quién, porque no quiero que después diga que yo lo dije, ¿verdad? Él, 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 él debe de saber. Hizo esto, amigos. Vio su teléfono, vio la imagen de una persona y le dio un beso. Pero desconocía que yo estaba prácticamente a un lado de él. ¿Usted quiere saber quién Qué era error. esa persona? No se pierda la próxima semana la bisagra. Rox, muchas gracias por haber estado con nosotros. El, gracias por invitarme. No, claro que sí, claro que sí. Ya lo saben, amigos, no se pierda la bisagra todos los viernes de 8 a 9. Nuestra compañera y titular de este programa, Michelle Trujillo, nos acompaña el próximo viernes. Hay novedades en la programación. Tenemos lunes, 3 de la tarde, de rol con, la, con Aleira, un programa de estreno gracias. con una compañera que se integra ya al canal oficialmente. Este. Nuestra compañera Ros, que tiene su programa? Mujeres como tú, los viernes a las 5 de la tarde. Y un servidor, el revoltijo, todos los martes de 7 a 8 a través de Antena X. Estamos totalmente en vivo. Les agradecemos de antemano el haber estado con nosotros. Y esto fue la, la bisagra. bisagra. Que descansen. Gracias. Buenas noches.